Ei, què tal? Estic molt content, molt emocionat, perquè l'APM m'ha pagat un tiquet per venir a veure Eurovisión. Perquè ja sabeu que la Chanel és catalana i avui competirà per guanyar el festival. I diré, hòstia, com és de bonic a Turín, no? Doncs no ho sé, perquè estem a un cinema. Un cinema que està a 5 minuts de casa meva. Vamos a ver Eurovisión en un cine. ¿Cuál es la última película que habéis venido a ver al cine? ¡Guau! ¡Ay! ¡Nos han pillado! Acabo de fijarme en una cosa y es que lleváis justo el peinado que es complementario. O sea, lleva el pelo por arriba y tú llevas el pelo por debajo. O sea, si os juntáis los dos, hacéis una persona normal. ¿Qué pensabais? ¿Que yo por ser hetero no iba a saber de esto? ¡Ah, eres hetero! Sí. Nosotros venimos a full con Chanel porque es catalana. Claro. Y cubana también. Bueno, claro, es catalano-bana. Catalo-cubana. Dejemos estar. ¿Podrías hacer algún cántico? Yo te voy diciendo, ¿qué gritas? Grita lo primero. ¡Viva Chanel! Y... ¡Viva Chanel! ¡Viva Eurovisión! ¡Viva Eurovisión! ¡Viva! Y vive la salida de emergencia, por si hay algún problema. Por favor, si tenéis algún problema, tenéis que salir a la sala de emergencia. ¿Vale? ¿Tú crees que esto es normal? Esta está guapísima, ¿eh? Eso es castellano, no es rumano. Se merece los 12 puntos, sin duda. Porque habla en castellano, ¿no? Porque habla en castellano, efectivamente. ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Portugal! ¡Son hermanos, Portugal! ¿No? ¿No? ¡No, no, no! ¡El turno de España! ¡Ojo! ¡Se viene de locos! ¡Mo, mo, mo! ¡No dice nada exactamente! ¡Lo dice todo, da igual! Feia molt de temps que no s'aplaudia des de Madrid a una catalana d'aquesta manera. Gràcies, gràcies, totes les gràcies. Me va a poner muy nervioso en las primeras votaciones. Hombre. Lo importante es que todos los países te voten. Måneskin sacó en el jurado el año pasado 180. Hostia, pero veo que hay muchísimo conocimiento. Tú eres la Wikipedia de Eurovisión. Sí. ¿Cuántos puntos hizo David Civera? Queda quinto y creo que son 91 o 76, espérate. ¿Cuántos puntos habías dicho? 76. ¡Qué puros locos, 76 puntos! ¿Tú conoces a ese tipo que se llamaba José Bono? Sumaba puntos. Tú eres esa persona. ¡Oh, 78! ¿Con esto? ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Quique. ¿Quique? Yo, Coco. Quique, Coco. Yo, si queréis, me podéis llamar Coca. Así tenemos... No, mejor no, mejor no, mejor no. Hazme ahora mismo el ranking de los 5 primeros que van a quedar. El problema que tenemos es con Ucrania. Bueno, entonces, sí. Sin contar Ucrania. ¡Venga, va, 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 va! Azerbaiyán, Reino Unido, Suecia, Serbia y España. Ya está. A watch out points go to Spain. Para España. ¡Ojo! ¡Quique! Me estás haciendo que me emocione yo un poco, Quique. Pues no ni a patán, pues sí que ni a patán. Tu toma está muy emocionada, excepto aquella dona. Mira, mira. Aquí, cero emoción. Me la suda. Portugal vota. ¡España! ¡Portugal! ¡Son los millones! ¡Mancana las pastéis de nata! ¡Figo cabrón! Perdón, perdón. ¿Qué pasa en Italia? The Netherlands. Bueno. Italia, torneu-nos la Barceloneta, cabrón. ¿El público le da a Ucrania? 400. Wow. Se ha cumplido. Al final, Chanel ha estat un sueño de resines. S'ha perdut Eurovisión. Chanel ha fet història d'Eurovisió. Per sempre. Si ho dice Quique, és perquè és veritat. Perquè el Quique és l'Antoni Daimiel d'Eurovisió. Un crack, no em diran que no. Se li ha robat a Chanel. ¡Sí! Hay indignación. ¡Sí! Muchísima. Por la victoria en general. Sabíamos que iba a pasar. Ya, ya. Sí, pero sí, me toca sí, los cojones igual. Sí. T'ha enterat? La Chanel no ha pogut guanyar, però ha quedat tercera. Ha estat això una clucada d'ull a TV3? Jo diria que sí.